Bien, en este video vamos a ver la animación de, de, de personajes. La idea es que tengamos un personaje así como este acá, que lo podemos controlar con el teclado de esta manera. ¿Sí? Okay. Esta es una versión bastante simple. entonces Para ello, lo que nosotros tenemos es un conjunto de imágenes, eh, en este caso en una carpeta que se llama sprites, donde están las diversas poses del personaje. ¿Ya? Acá vamos a eh, buscarlo. Aquí está. Eh, hay varias formas de trabajarlo en este caso está como un archivo simple con varios archivos, pero también existe la forma de trabajarlo con eh, con un solo archivo donde están todas las imágenes y se trabaja con la propia background position para poder ver qué, qué imagen se quiere mostrar, ¿no? que eso alguna vez se hizo con la imagen de la del, de un avioncito eh, o bueno, no se puede manejar de diversas maneras, ¿no? entonces ahí tenemos por ejemplo, todas las poses del personaje ya, eh, pero eh, es, estas imágenes, por cierto, han sido descargadas de esta página web que ofrece sprites gratuitos. Ya, acá uno lo puede bus eh, buscarlos así, sprites. Y acá, sprites 2D en este caso son eh, free, si desea. Y este, yo le he bajado de esta página. mira, Aquí hay varios sitios. La página donde he bajado donde se llama Free Game Assets. Aquí. Y eh, en este caso, esta es la imagen del ninja que me bajaba y lo puedo descargar. Ya, pero eh, como les digo, esta es una forma de trabajar con archivos separados. Otra forma es trabajar con todo un archivo grande donde están todas las imágenes y uno va moviendo la, la, la imagen grande de tal manera que se, solamente se vea el, el elemento que uno quiere, pero para ello. Eh, hay que ma manejar la propia background position. ¿no? En este caso, como las imágenes en este sitio me van descargadas, el tratamiento para programar va a ser otro. La idea es que, por ejemplo, inicialmente voy a mostrar al personaje eh, quieto, pero cuando eh, va a estar quieto, realmente no va a estar del todo quieto, sino va a estar que se mueva ligeramente. Es justamente este estado que en el archivo le han llamado idle, que es por acá. Es de acá, ¿no? Ahora, eh, eh, para facilidad de la programación le he buscado un patrón, o sea, estos archivos están tan como tal como han sido creados, en este caso le buscó un patrón, por ejemplo, todos los archivos son exactamente iguales el nombre, ya este, acá hay un movimiento bien ligero, no pareciera que fuera el mismo, pero no, son es un movimiento bien ligero, pero lo que quiero observar es que este, los archivos se diferencian por un número, no, el tercer número de acá, miren, cero uno igualito no por ejemplo cuando es la caminata que eso lo, lo vamos a ver o el salto eh, aquí está run creo que está por acá donde dice run ya por ejemplo acá eh, igualito no run 0 1 2 3 4 5 6 7 8 y 9 no entonces la idea es que yo voy a pasar los elementos por ejemplo en secuencia ahí está mire y Así, no, indicar que se vea run 0, run 1, run 2, run 3, 4, 5, 6. De tal manera de que... Y unido acá, ¿no? En este caso está casi igual, ¿no? De tal manera de que este, se note eh, como movimiento. ¿Ya? Bien, eh, entonces vamos a empezar a trabajar. Vamos a declarar una variable. Acá ya tengo ya un, aquí un código HTML. Tengo mis páginas, mi página HTML el estilo y el JavaScript. Ahí tengo, en este caso, estoy mostrando una imagen y le estoy poniendo los siguientes valores, ¿no? Ancho, el alto va a ser 100 píxeles, el ancho va a ser automático, o sea, proporcional al, al alto, y vamos a tener una posición absoluta para controlarlo. Ya, eh, entonces, eh, vamos a declarar una variable, let personaje que va a ser igual a document. By ID, personaje. Ya. Y acá le vamos a indicar lo siguiente. La idea es que nosotros vamos a trabajar con el teclado. Vamos a indicar que se mueva eh, a la izquierda o a la derecha. Pero antes, primero vamos a establecer la primera posición. Vamos a declarar con intervalo de tiempo. Set interval. Ya, este, vamos a llamar una función que todavía no existe que se llama animar. Y la vamos a llamar cada eh, 40 milisegundos. O sea, un segundo 50 veces. Un poquito más, poquito menos. 20 lo voy a poner mejor. Ya. Y acá vamos a crear la función animar. Const animar. Ahí está. Animar. Y. Esto le vamos a indicar que haga lo siguiente. Eh, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a mostrar, en este caso esta imagen del ido que está acá. Idle, ya que va de 0 a 3, lo vamos a vamos a ir cambiándolo ya eh, poco a poco. O sea, primero vamos a mostrar idle 0, del 1, del 2 y del 3. Para ello voy a tener que un l que le voy a llamar fotograma. Es un nombre cualquiera, ¿no? Fotograma y cuyo valor va a ser igual a 0, como para representar, eh, para poder hacer referencia a esta imagen, que ahorita lo vamos a ver. Entonces le voy a indicar acá, este en b personaje, b personaje, ¿sí? que si se llama mi variable, ¿eh? voy a poner mejor con p mayúscula para que se pueda leer mejor, b personaje, eh, punto src, igual a... Entonces, esto es en una carpeta que se llama Sprites. Entonces, acá, Sprites. Acá, este. Está. este sí, está en una carpeta que se llama Sprites. Claro. Slash. Y en este caso, el archivo se llama idle. Idle. Con I mayúscula, así están. Una D, una de una D. Idle raíta 000.png. Cero cero, cero, Así sería suficiente, nada más para empezar. Ya ahorita se va a ver la misma imagen. Cada 20 milisegundos ya no vamos a notar nada de diferencia. Vamos a hacer la previsualización de la página para ver si hay algún error por ahí. Ya ahí está la, la imagen y vamos a hacer el nombre: itel 0. Ahí está. Y del 0 y del rey, Ah, es doble rey abajo, ¿ya? Por cierto, es doble rey abajo. Estamos viendo. Y acá vamos a ver el personaje. Ya. Listo. Eh, entonces, eh, le voy a indicar que este valor vaya cambiando solo voy a concadenar con fotograma fotograma ¿Sí? así voy a poner más más fotograma que vale 0 y acá le vamos a indicar que fotograma se incrementa en uno esto lo que va a pasar y acá le vamos a poner más lento 40 entonces acá le vamos a indicar si sí, lo que pasa es que está pasando muy rápido vamos a ponerle o sea como llega esto va a ser 0 1 2 3 4 5 6 y de ahí cuando llega a 9 pasa a 10 y ya no hay ya y del 10 no lo que vamos a indicar si es que llega a 10 no acá, arriba, acá. si fotograma si fotograma llega a 10 que no debe llegar llega a 10 entonces y el fotograma sobre los cero. vuelvo a cero. Se a cero. No, por eso es que ni se ve. Ahí está. Y acá vemos un ligero movimiento del personaje, ¿no? Producto de que se están pasando las imágenes cada rato. De repente le ponemos un poquito más lento todavía. Vamos a ver cada 100 milisegundos. Ahí está. Un poquito más reposado. Hace un rato estaba como que agitado, ¿no? Está más tranquilo acá. Ok, entonces de esa manera le estamos indicando. Ahora, en lugar de como le digo, estoy aprovechando el formato como me vino acá. Le vamos a hacer este jump, a ver. Este jump. Ahora, la otra hubiese sido colocar todos esos nombres en arreglos, ¿no? Es un poco más trabajoso, pero eh, si es que de repente hubiese, ahí está, esta es la parte de jump. Saltar. Ahí vamos a hacer uno que diga... Aquí okay, dice climb, es escalar. Climb. Uy, creo que lo he escrito mal. A ver. C -L -M -B. Eh, yo creo que es por el tamaño. Climb. A ver, ataca. Vamos a ver con el ataca. Entonces, este climb debe ser el tamaño. Voy a intentarlo una vez más. De un carácter lo puse por accidente. Climb. Climb. Ajá. Lo que pasa es que acá cuenta el tamaño. Seguro que la imagen tiene un tamaño un poco diferente. Y por eso es que no se nota. Acá. Aquí está la imagen. Ah, me manda cero. Pero el programa manda cero, vamos a ver. M, Ah, es que acá tiene un solo guioncito, no me había percatado. Estoy como que no cumple la regla. Ahí está escalando. ¿Ya? Listo, entonces vamos a dejarlo en idle, como estaba al inicio. Está detenido, pero como que está ahí pensando qué es lo que va a hacer, ¿no? Bien, entonces, eh, pero la idea es que esto cambie en función a la tecla que vamos a presionar. Vamos a trabajar ahora con entonces, el teclado para que si presiona la flecha a la derecha, corra hacia la derecha. Y si presiono la flecha a la izquierda, corra a la izquierda. Ya, entonces, para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a, eh, tal como se hizo en algún momento en otro ejercicio, vamos a tener acá unas variables que nos detecten qué flecha estoy presionando. Okay. Let flecha Flecha derecha, de derecha, le voy a indicar igual a false. Esta es una variable que me va a permitir saber en qué estado está la tecla de mi teclado, ¿no? Si lo he presionado o lo he liberado, ¿no? Y flecha izquierda, ¿ok? Y eh, para hacer, para que si es que no está ninguna de esas presionadas, entonces que, eh, ¿cómo se llama? Que esté en reposo así, tal como está ahorita. Vamos a let, sin presionar va a ser ese valor, sin presionar, presionar igual a true en este caso, porque por defecto va a estar sin presionar ninguna de las teclas y debe mostrarse el estado y del que es el que lo tenemos ahora. Ya, vamos a establecer también la bueno eso para empezar ya entonces acá le vamos a indicar lo siguiente vamos a programar ahí los eventos del teclado más abajo entonces, le vamos a indicar document punto body punto listener y acá le vamos a indicar cuando ocurre el evento key up key up Aquí es, o key down primero no key down entonces yo quiero que se ejecute la siguiente función. Vamos a poner acá. Event. Chita. Llave. Okay. Quiero que se ejecute la siguiente función. Ya, entonces acá le vamos a indicar. este. Vamos a examinar. Eh, el el nombre de la tecla presionada o la etiqueta de la tecla presionada, punto key y le vamos a indicar lo siguiente esto de acuerdo a los valores que ya tiene eh, ya definido, no si es arrow, arrow right entonces es el valor que me valoría arrow este, event, punto arrow right si es que presiono la tecla a la derecha right ¿Sí? así, con R mayúscula lo voy a indicar acá, flecha derecha es igual a true. ¿Ya? Flecha derecha es igual a true. Y en ese caso eh, sin presionar que sea igual a false. Sin presionar que sea igual a false. Y ¿Sí? acá un break. si presiono la tecla arrow left más o menos lo mismo derecha de izquierda igual a true y sin presionar igual a false ok listo y eso es cuando presione la tecla de tecla hacia abajo pero si la libero más o menos sería lo mismo pero con otros valores no con los valores cambiados al revés. Dice, si suelto la tecla del teclado, key up, eh, perdón, key up. entonces eh, flecha derecha sería false, no, es, no y acá también sería false, y sin presionar sería true, no sería true. Ya. Um, listo. Entonces, uh -huh. entonces Le vamos a indicar ahora en animar, en animar, ya para que, como esto lo estoy llamando cada cierto tiempo, cada cuánto, cada 100 milisegundos, le voy a indicar acá que esté al tanto de el estado del estado de, de esas de la variable flecha izquierda y flecha derecha. Entonces primero, if lo que tenemos, este estado detenido es cuando sin animar es igual a true. Sin presionar, ¿no? Sin presionar, sí, más. Sin presionar es igual a true. Yo le puedo poner igual a true, pero como el valor es booleano, basta que le ponga sin presionar, le estoy comp comparando con true. O sea, esto yo podría poner así, ¿no? Pero si estoy comparando con true, ya no tiene mucho sentido. Entonces lo puedo dejar así. ¿Ya? Y sin presionar es true. Entonces que se muestre la animación de Little. Pero si, sin presión, sí, pero si flecha derecha es igual a true, flecha derecha es igual a true, entonces que se muestre el de Run. De Run. Por acá está. Run. Hay que verificar esto con los dos guiones abajo. Sí, chévere. Run. Y cambia de 0 a 1. Vamos a ver, flecha derecha nada más grabo y vamos a ver ya presiono flecha derecha vamos a hacerle clic acá ya y ahí está corriendo listo ¿Sí? muy lento no vamos a acelerarlo un poquito ya se entiende que el que creó estas, estas animaciones lo ha tenido que hacer de tal manera que en todos los estados se ve igual pues no entonces acá le vamos a cambiar a 50 ya, si se mueve un poquito más y ahora, flecha derecha, ahí está. Ahora, este, para la izquierda, ¿cómo va para la izquierda? Yo pensé que para la izquierda no hay para la izquierda. Entonces lo que le vamos a indicar es que vamos a orientarle la orientación con un transform. Pero antes de hacer eso, vamos a hacer lo siguiente. Este, le vamos a indicar acá eh, que se mueva, porque ahorita está quieto, ¿no? O sea. Está corriendo pero no avanza. Ahora, podríamos hacer también que esté quieto pero que avance el escenario. Entonces, eso da sensación de movimiento. Pero en este caso, le vamos a indicar que se mueva atrás de la pantalla. Entonces, vamos a LED posición X es igual a 0. Y le vamos a poner LED velocidad Y igual a 10, por ejemplo. Ese valor lo podemos regular para que se mueva más rápido o más lento. Ya, y le vamos a indicar acá que llame a la función mover. Y la función mo perdón, mover. Ya, que lo vamos a tener separado. No sé por qué se pone. A ver. ya. Que lo voy a tener acá separado. Sí. Y lo vamos a hacer por qué. A ver la flechita el igual ¿Sí? y acá le vamos a indicar lo siguiente que el valor de la que el, la, la posición se incremente en el valor de la velocidad posición x se incrementa en el valor de la velocidad x x no apareció y Ay, acá le había puesto y por accidente es x ya ahora sí ¿Qué más este, eso para empezar. Eh, ya, pero con ese valor no se va a mover, ¿no? Entonces voy a poner acá b personaje. Ahora sí, ya esto ya es para que se mueva. Punto style .left. va a ser igual a posición x más PX, ¿no? Para que esté en píxeles. Vamos a hacer la prueba. Uy, espero que se mueva de frente ya. No iría de... Ah, porque yo le puse en, en, sin presionarlo. ¿no? Esto era cuando era en flecha derecha, que había un pequeño error. Eh, solo se mueve cuando esté en flecha derecha, porque sin presionar debe estar quieto. Ahí está. Entonces, Ahora sí. Faltaría para la flecha de la izquierda. Para la flecha de la izquierda debemos indicar que se mueva en, en el otro sentido. Entonces, que la velocidad sea negativa. Entonces, lo que vamos a hacer acá, vamos a clonar y el que se llama la orientación. Oh, no, no es la orientación. Creo. De frente, vamos a ponerle acá lo siguiente. Vamos a, uh, cuando sea flecha de, derecha, igual va a ser el mismo. Va a ser la misma imagen, pero lo vamos a voltear por código CSS, Pero usando JavaScript. ¿no? Si es flecha izquierda, que sea la misma imagen. Que sea la misma imagen. Pero acá la idea es que lo volteamos. Le vamos a pasar para ello el valor de menos 1 y acá le vamos a pasar a el valor de 1. Con eso vamos a, vamos a jugar acá. Acá vamos a tener una variable llamar orientación y esa variable va a ser 1 menos 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Acá la velocidad le vamos a multiplicar por orientación. Por velocidad. Entonces, ¿qué significa? Que... Eh, si es menos 1, velocidad es 10, sería por menos 10 y entonces se va a ir a la izquierda. Si es 1, sería por 10 y entonces se va a ir a la derecha porque va a incrementar el valor de posición. Si es negativo, disminuir el valor de posición. Listo. A ver, vamos a hacer la prueba hasta ahí para empezar. Todavía no, solamente estoy muy controlando la velocidad nada más. Ahora voy a presionar al lado izquierdo. No, todavía no está. Vamos a ver qué pasó acá. Uh, flecha izquierda, flecha derecha, que si vas andando a mover menos uno, Ajá. acá tenemos velocidad y vamos a hacer acá flecha arrow right, flecha derecha igual a true, arrow right, flecha izquierda flecha igual a true, flecha derecha flecha izquierda false. Y yo creo que mmm, todo está bien, pero hay algo que no está funcionando. Vamos a ver. Acá tenemos. Ajá. ahí el líder está avanzando y en debería de avanzar. Ya, eh, o sea, debería estar con la flecha izquierda. Flecha izquierda. Dando. Key down, flecha. Izquierda. Ah, es que acá le puse arrow right, no había perpetado. Acá es arrow left. Que no, no funciona. Acá tenéis o se me faltó, me pasó por copiar y pegar. Y no corregir. Listo, ahora sí. Avanzamos. Y ahora ok, o sea, cambié la posición pero debería de girar entonces, para que gire, lo que vamos a hacer es vamos a rotar el objeto, vamos a hacer una transformación entonces acá vamos a hacer la transformación en este punto le vamos a indicar aquí ya de personaje punto style punto transform es igual a entre comillas, para X, X, entre paréntesis, dólar, y acá es dólar, digo, entre paréntesis, y acá le ponemos acá orientación X. Orientación, a comillas doble, más orientación X. Que va a ser menos 1 uno o 1, uno. ¿Sí? entonces vamos a hacer la prueba. Uy, faltó algo acá. Acá eh, la x es igual a orientación que es más 1 menos 1. Vamos a hacer la prueba nuevamente. Uy, está medio error el movimiento. Vamos a ver, acá diría de, de transformarse el objeto o a sea, lo que está. Ah, no. Pero acá es style.transform. para x. Y esto es igual a menos 1. Y acá sería 1. Orientación x. Y acá, ¿cómo está? Ah, no. Acá se llama orientación la variable. Mire. Vamos a ponerle mejor así: orientación X le voy a poner. Sí, lo que pasa es que es sería orientación X. ¿Ya? Lo que pasa es que podría ser que en vertical lo tengan que usar hace un rato y necesite orientación. Y por si acaso le voy a poner orientación X. Ya, no ver no sé. esto había faltado. Y ahora para el otro lado. Y listo, ya está mi personaje caminando. Entonces bajo esa misma lógica, usando otras teclas, podemos hacer que salte, que ataque. ¿No? Eh, y y bueno pues si otras operaciones más ahora te, no le he puesto eh, posición 10 también le puedo poner una posición 10 pero en este caso no lo he hecho solamente lo he trabajado con x eso sería todo entonces